hablar de una ciudad con más resilientes si no le invertimos en la educación. Y hoy no solamente el compromiso, insisto, es con la infraestructura, sino también a través de programas de becas, donde, gobernador, le informo que consigo la siguiente semana para que nos pueda acompañar a ser testigo de la entrega de 250 becas por parte del municipio a niños que vamos a reinsertar a las aulas de clases. Niños que después de la pandemia dejaron sus clases y que con el municipio vamos a estar recibiendo alrededor de 1.500 pesos bimestrales para nuestros niños, para que estos niños puedan continuar con sus estudios. Yo estoy convencida que el trabajo en equipo con el gobierno del estado, el gobierno federal y el municipio, seguimos demostrando que los gobiernos de la cuarta transformación, seguimos haciendo no solamente un cambio, sino también seguimos demostrando que el futuro está en nuestros más pequeños. Gobernador.